Entonces, también queremos platicar brevemente con ustedes acerca del uso y abuso de alcohol entre niñas y jovencitas. Y esta información viene de el Centro de Prevención de Abuso de Drogas y otros productos, incluyendo alcohol, y en conexión con la salud mental. Y dice, el uso de alcohol en niñas y mujeres es un problema que debemos de poner atención. Dice, por las pasadas 2 décadas, los estudios nos demuestran que los niños y jóvenes hombres estaban más susceptibles a usar alcohol que las niñas y las jovencitas. Lo que se acaba de encontrar, dice, en los estudios más recientes, es que niñas de 12 a 20 años de edad usan más alcohol que los niños. Dice, el alcohol se está usando por niños y niñas menores de 21 años. En general, ha bajado el número de personas que son hombres o niños comparado a las mujeres. Dice, en el 2020, más niñas y jovencitas reportaron haber usado alcohol más frecuente en el mes pasado que los niños. ¿Y qué es el problema o la razón o la causa por esto? Dice la salud mental. Evidencia sugiere que problemas con ansiedad, depresión, están incrementando en la sociedad de niños y niñas y adolescentes, particularmente en las jovencitas. Niñas y adolescentes o jovencitas, dice, son personas que son más afectadas internamente con estrés, ansiedad, depresión y otros problemas mentales. Esto en general significa que empiezan a consumir el alcohol como una forma de tratar de controlar esos sentimientos. En realidad, dice, cuando las niñas tienen un nivel muy alto de ansiedad, son más susceptibles a usar alcohol que los niños y a empezar a tomar alcohol a unas edades más tempranas. Es esencial de que hablemos con nuestras niñas y las jovencitas para que entiendamos qué es lo que está pasando en sus vidas y apoyarles para controlar estos sentimientos de ansiedad, depresión y, una vez más, llevarles a recibir el apoyo necesario y de esa manera evitar el uso de alcohol. Hay una conexión directa entre el uso de alcohol y la salud mental. El problema también se vuelve que niñas que usan el alcohol son afectadas más y causan problemas. El alcohol causa problemas más grandes con sus memorias. También esas niñas, dice, una de las consecuencias grandes en usar alcohol es que esas niñas tienen problemas con su hígado y inflamación del hígado, lo cual les puede dar a largo plazo cáncer del hígado y problemas del corazón. Consumiendo alcohol en niñas y jovencitas contribuye también al cáncer del seno. Y dice, también las mujeres adultas que consumen por lo menos una bebida alcohólica por día incrementan los chances de 5 a 9% de tener cáncer del seno comparado con gente que no toma alcohol. Y nada más queríamos compartir este estudio con ustedes brevemente y recordarle que los niños muchas veces sufren, pero sufren en silencio y no terminan reportando estos sentimientos que ellas también tienen. Entonces, la comunicación es la cosa más importante que pueden hacer con sus hijos y sus hijas.